yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado y callado y callado y callado. Y no me gusta que... Si hay una persona a la que le encantan los tatuajes, ese es Cristian Nodal. El cantante de regional mexicano no solo le gusta tenerlos en varias partes del cuerpo, como en los brazos y en el pecho, sino que lo ha llevado a otro nivel tatuándose también la cara. A través de una reciente entrevista, Cristian nos dejó con la boca abierta, revelando que en realidad él no se ha quitado ningún tatuaje, ni siquiera los que se hizo en honor a su exprometida, la cantante de Zapito, Belinda. La revelación la hizo el cantante mientras iba pasando por la alfombra roja de los Latin AMAs. Cristian fue entrevistado por las presentadoras Mirka de Llanos y Giselle Blondet, quienes le preguntaron con qué tatuaje él se ha dicho "me arrepiento hasta la pared de enfrente". Ante la pregunta, el cantante respondió: "El que más me ha dolido es el que le hice a Damaris, ella anda estrenando". Esta revelación la hizo después de que hace unos días nos dejaron con la boca abierta a Damari y Cristian Nodal, mientras pasaron buen tiempo juntos en un estudio de tatuajes. La entrevista, por supuesto, no terminó ahí. Mirka cuestionó al intérprete de Dios Amor si acaso él se arrepentía por todo lo que sintió al quitarse algún tatuaje. Entre risas, de inmediato, Cristian Nodal respondió: "¿Quitarte alguno? No, no me he quitado ninguno". ¿Porque lo tapas? Las palabras del cantante causaron muchísima confusión. Es bien sabido por todos que Cristian Nodal se hizo varios tatuajes en honor a Belinda, con los cuales él ya no se ha visto desde su ruptura amorosa el pasado 13 de febrero. Ante esto, de llano como que quiso corregir la pregunta y dijo que se había sentido más el hecho de que se los tapara. Pero el cantante para este momento únicamente sonrió. Ha sido algo increíble, ¿no? ¡Wow! Y es que en efecto, como lo hemos podido ver a lo largo de este tiempo, Cristian Nodal no ha tenido ningún tratamiento de láser para quitarse un tatuaje en honor a Belinda, por ejemplo. Lo que Cristian ha hecho es ponerse más tinta sobre este tatuaje ya existente. Por ejemplo, el tatuaje que tenía Cristian Nodal al lado de la oreja lo tapó con unos símbolos del póker. Prácticamente él cubrió los tatuajes de Belinda con más tinta, haciendo otro diseño, lo que algunos pueden llamar un nuevo tatuaje, pero al final de cuentas es tinta sobre tinta. De igual manera, a través de un en vivo, Cristian Nodal quiso ponerle punto final a varias polémicas en las que el cantante se ha visto involucrado. En las últimas semanas ha habido un sinfín de rumores que señalan que Cristian Nodal ya tiene nueva pareja. Diferentes medios de comunicación lo han visto con distintas chicas en diferentes ciudades. Aún así, Cristian Nodal no ha mencionado absolutamente nada de esto. Pero lo más sorprendente es que medios de comunicación dieron a conocer que Cristian Nodal interpondría una querella legal en contra de Belinda para que el intérprete de Zapito le regrese el costosísimo anillo de compromiso que Cristian le dio. Yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado y callado y callado y callado, y no me gusta que... En esta ocasión, el intérprete de Ya no somos ni seremos rompió el silencio acerca de esta situación con la polémica sortija. Cristian aseguró que si él no ha dado ninguna declaración, no tienen por qué creer en todo lo que se dice en redes sociales. Lo único que quiero es que no crean, no caigan en eso. Ignoren todos los malos comentarios. Si alguien dice algo malo, ignoren. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.